Lomas, San Germán, Puerto Rico, la isla del encanto. Mi gente, estoy por aquí, estaba en el Mayagüez Mall y quise dar la vuelta por aquí por el pueblo de Las Lomas, San Germán, Puerto Rico, pueblo de mucha historia. Voy a estar dando una, ¿verdad? Una breve, quizás breve, más o menos de 40 minutos por aquí, por el pueblo de San Germán. Así que les pido que me acompañen. Los que se montaron y los que se van a montar más adelante, por favor, no se empujen. No estamos para eso. No estamos para pelear con Chubito. Ok, aclarado el punto, pues ya mismo proseguimos con el paseo de la tarde de hoy. Aquí estoy con un revolú, unos jabones Ivory que conseguí en Walmart, porque no se consiguen, están bien escasos, y es el jabón que yo uso. Y es el jabón que no me causa alergia. Y llevo usando ese jabón más de 45 años. No sé a dónde voy a llegar por aquí, pero nada. Veo que hay mucha, ¿verdad? Mucho boquete en la carretera. Vamos a tratar de rehuirlos, ¿verdad? Este sector aquí, pues, no sé cómo se llama, pero siempre cogemos por los sectores, ¿verdad? De gente más pobre. Esta carretera parece que es ida de los two way, entonces no cabe más que un carro. Vamos a ver qué sector será este. Saben que los pueblos pues tienen sectores, unos se llaman, por ejemplo, en mi pueblo hay un sector que se llama Moropó, ¿ves? Hay otro sector que se llama, hay un sector que antes se llamaba el Fanguito, en mi pueblo, el Fanguito, Moropó, la calle de las Panas, el Joyo de las Abejas, había sectores así en mi pueblo, y pues, ahí veo otros pueblos que tienen, me imagino que son igual, ¿verdad? Que tienen, en el mismo pueblo hay un sector que tiene un nombre así, Y a mí me gusta meterme en los pueblos precisamente por esos sectores. Escuela Henry, wow,
Es una escuela, el nombre es en inglés, que apenas lo puedo leer. Por aquí estuve yo un tiempo cogiendo un tratamiento para la espalda de un médico que, ¿verdad?, que te daba acupuntura. Y yo venía de Aguada acá, tres veces en semana, y me ponían las agujas y me daba masaje, pero mis dolores no tenían nada que ver con ¿verdad? Mis dolores más bien venían de una condición y no por problema realmente relacionados al tratamiento que estaba cogiendo. Vamos a ver qué es esto aquí. Por eso que a San Germán se le llama la ciudad de las lomas. Miren, esto es el mismo pueblo y esto es una de las lomas esa de San Germán. Y son sitios, ¿verdad?, que como les digo, me gusta coger por estos lugares, porque ningún youtuber lo va a traer por aquí, eso se lo aseguro yo. Solamente Chuito, el nene de Don Nelo, y Doña Tomasa del barrio Naranjo de Aguada, Puerto Rico. Ya mismo vamos con algunos saluditos, ¿verdad? Aquí hay una casa que se está vendiendo y dice que el teléfono es 787-643-8854. Esto es aquí en San Germán. Y yo creo que esto no tiene salida y ya caí en una trampa. Juega, bella. Bueno, estamos saliendo de aquí de una trampa. Me metí a una calle, ¿verdad?, que no hay nada que te diga que no hay salida. Y pues nada, al llegar allí al final es que me percato que no había manera de salir. Esta es la ciudad de San Germán. El teléfono está chicharrándose. Es que el sol que está haciendo me está, ojalá y no, ¿verdad?, no se aborte el video, que lo hacemos con tanto sacrificio, ¿verdad?, para que ustedes se lo disfruten allá en sus casitas cada vez que quieran verlo con sus familiares, ¿verdad?, y amigos. Por aquí, a mi derecha, recuerdo la última vez que vine aquí a San Germán, que traté de hacer un video dentro de la capilla, ¿verdad?, la capilla de Portacoeli. Y la señora que estaba ahí al frente, pues me prohibió filmar, hacer el video allá adentro. Le expliqué que era para YouTube, entonces fue que me chavé, porque ahí fue que me dijo que no. Quizás si hubiese dicho otra cosa, pues posiblemente me diera, ¿verdad?, me diera el permiso. Pero cuando le dije que era para YouTube, la señora dijo no way. Y no, nunca lo entendí por qué, porque ustedes saben que debe ser todo lo contrario. Todos sitios turísticos, pues se le debe dar, ¿verdad?, algún privilegio, si se puede llamar así, a la gente que hacen este tipo de video, que lo hacemos
lo hacemos de gratis. Esta es la escuela Henry W. Longfellow. No sé si eso está todavía trabajando, pero tal parece que sí. Vamos a seguir bordeando todo el pueblo para... Aquí se solicita un barbero. Juega bien. Universidad, Avenida Universidad Interamericana. Bueno, por aquí ya estamos cerca. Era... Creo que no era por aquí, pero déjame coger por aquí para adentro. Yo espero que no esté en contra del tráfico, ¿verdad? No. Ok. La cueva de Luis Candela. No sé si muchos de ustedes era de grata recordación. Sí, la cueva de Luis Candela. Que se sacaba candela de verdad. Éramos, ¿verdad? Éramos locos. Yo venía de Aguada. Yo no sé cómo diablo yo llegaba aquí en menos nada. Yo creo que yo no me echaba un poquito más de media hora. Y venía por ahí para abajo como dicen por ahí, como pedra. Está cerrado el portacueli. Pues miren qué casa más linda, y está cerrada con paneles frente a esta placita. Aquí hay un restaurante Lupito se llama, mexicano. Voy a buscar un parking y lo quiero gratis, no quiero parking que tenga que pagar. Y aquí hay parquímetros, así que no me puedo estacionar porque me van a jampar el ticket, que no quiero coger, menos por acá. Ok. Calle Armandito Torres Ortiz. Armandito fue dirigente del equipo nacional de Puerto Rico y también fue dirigente de los Atléticos de San Germán. Gracias. Ah, María. Aquí llegamos a la plaza. Creo que aquí era que se celebraban las fiestas patronales antes. Creo haber venido una vez. No fueron muchas, pero me recuerdo porque encontré la plaza muy pequeña. Y siempre, pues, en los pueblos generalmente, pues, tienen plazas grandes. No generalmente, pero los pueblos donde yo vivo, como el pueblo de... Ay, esta sombrita la voy a coger yo. La madre es que me da un tique aquí. Juega, Villa Chubito, te quieres, I love you. Ay, chacho. Esto está de show con Henry Lugo. Vamos a ver si me bajo aquí. Estoy pensándolo ahí. Mientras tanto voy a zumbar unos saluditos. Salir de eso rápido. Alguien me escribió que cumple años. Yo espero que me vuelva a escribir. Pues, como siempre, ustedes saben que tengo tantas cosas que no... A veces no lo escribo el nombre y luego se me olvida a la hora de dar los saludos. Pero con mucho gusto lo hacemos. Ok, aquí me escribe Mo Rolak. Dice, that's my father, the dark skin bullhead.